tardes, ¿verdad? Primero que nada quiero agradecer a Hedge por darnos la oportunidad de presentar el día de hoy y de dejarnos ser, ¿verdad?, parte de esta iniciativa, y a ustedes también por haber seleccionado la ponencia que les voy a presentar hoy. Como nos dijo nuestro presentador, yo soy el doctor Alfredo Lebrón Curi, catedrático auxiliar de la Universidad Metropolitana, de la Escuela de Negocios, representando a la Escuela de Negocios. Hoy lo que vamos a estar presentando básicamente es unos proyectos, unas estrategias de enseñanza que se utilizaron en la Escuela de Negocios del UMED luego de los huracanes Irma y María, mediante los cuales, ¿verdad?, pudimos lograr los objetivos de los cursos mientras se hacían esfuerzos para recuperar las comunidades de las atrocidades que pasaron. Así que básicamente son nuestros objetivos, ¿verdad?, presentar esas estrategias y platicar un poco, más que otra cosa, hacer tipo conversatorio de lo que estuvimos haciendo, cuáles fueron nuestras experiencias y los resultados que hasta el sol de hoy estamos teniendo, porque todavía hay muchos proyectos de estos que se siguen desarrollando. Bien, así que, si, como nos decía el presentador, si tienen alguna observación en el transcurso, no hay ningún problema. Pueden sentirse en la confianza de hacer cualquier pregunta que tengan. Ok, vamos a ver los antecedentes que precedieron, ¿verdad?, a esta iniciativa. Como mencionamos, durante el mes de septiembre, en Puerto Rico se suscitaron unos fenómenos atmosféricos, ¿verdad?, que trajeron unos impactos impensables para lo que había sido la historia moderna de Puerto Rico. Unos fenómenos, unos huracanes que trajeron vientos hasta de 155 millas sostenidos y que dejaron una estela de destrucción que, francamente, yo ya había vivido dos huracanes acá en Puerto Rico y no se parece. Los que estuvimos presentes sabemos que no nos estábamos enfrentando a algo que no sabíamos que iba a pasar. Muchas personas se quedaron sin hogar. Hasta el sol de hoy hay personas que, o sea, los esfuerzos de recuperación a varios meses después todavía están presentes. Más del 95% del país se quedó sin electricidad. Nuevamente, todavía estamos en los esfuerzos de recuperación. Y el sector económico de Puerto Rico sufrió uno de los golpes más duros en su historia comparado con las grandes depresiones, y de la noche a la mañana todo nuestro entorno cambió. Adelante, adelante. Todo nuestro entorno cambió. Un día nos levantamos y había un Puerto Rico diferente. Se estiman las pérdidas cerca de 3.000 millones. Se estiman. Probablemente pueden ser más si uno se pone a contabilizar colaterales, etc. ¿Verdad? Okay. Puerto Rico se enfrentaba en ese entonces y se enfrenta actualmente a uno de los capítulos más dolorosos de su historia y uno de los retos quizás más grandes. Ahora bien, para poder ir contextualizando, ¿verdad?, en lo que va a ser nuestra presentación. A mi mente, recién que ocurrió esta catástrofe y conforme se iban comenzando a hacer los esfuerzos de recuperación y las cosas iban poco a poco encajando, ¿verdad?, se volvieron a abrir las universidades, ya era accesible la calle para la gente. A mí se me vinieron varias preguntas a la cabeza. Por ejemplo, una de ellas es, ¿cuál es el rol de la universidad o de las universidades en estos esfuerzos de recuperación? ¿Okay? Las universidades, más allá de su misión de generar conocimiento y transferir conocimiento, también tienen una misión en cuanto a la generación de soluciones para los problemas actuales, y más aún, deben ser entes visionarios para que puedan solucionar problemas del futuro. Esa es una de las preguntas que venía a mi mente. ¿Cuál es el rol de las universidades luego de que viene un fenómeno que prácticamente paraliza en seco a un país completo? ¿Cómo se restablece el clima adecuado para esa generación y transferencia de conocimiento? Esa era otra de las preguntas, ¿verdad?, que surgía. Aquí los que vivimos esa crisis y estuvimos ligados a las universidades, pues nos teníamos que hacer esa pregunta. ¿Vendrán los jóvenes? ¿Cuántos regresan? ¿Cuántos se van? ¿En qué condiciones vienen? Hoy por hoy yo tengo estudiantes que todavía no tienen servicio eléctrico, que perdieron sus casas. ¿Qué va a pasar con los que tuvieron que abandonar el país en medio de un término académico? ¿Tenemos herramientas para atenderlo?
¿okay? ¿Cómo se afecta la retención de la universidad? Y más aún, aquellos que se quedan, ¿cómo regresan? ¿En qué condiciones para aprender? ¿Okay? ¿Qué ambiente les podemos ofrecer? Y finalmente, la tercera pregunta que se me viene a la cabeza, que se me vino en ese entonces a la cabeza, es ¿cómo convertimos a la universidad en un ente generador de soluciones para atender problemas, tanto los problemas económicos, en el caso de la facultad a la que yo pertenezco, que es una escuela de negocios, y también cómo atendemos los problemas sociales? O sea, ¿cómo la universidad pasa a ser un jugador principal en estos esfuerzos de recuperación? Yo supongo que, ¿verdad?, muchos de nosotros tuvimos esas preguntas, y más aún cuando era un clima de incertidumbre, que francamente no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cuándo íbamos a regresar a la normalidad. Ok, como parte de esas reflexiones, ¿verdad?, yo entendí que la contestación a ese tipo de preguntas yo la podía dividir en dos variables principalmente. Una era, ¿cuál era nuestra capacidad como organización, ¿verdad?, para en un entorno lleno de retos comenzar a ver oportunidades? ¿Verdad? Todo era funesto, todo era complicado, pero las grandes crisis también son grandes momentos para ver oportunidades y sobre todo para capitalizarlas. Entonces yo creo que por ahí va un poco la respuesta a esas preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la capacidad que tenemos para ver esas oportunidades? Y una respuesta un poco más profunda, ¿verdad?, y que requiere un poco más de implicación, que viene siendo, ¿cuál es nuestra disposición como universidad? O inclusive se puede llevar hasta el nivel del salón. ¿Cuál es nuestra disposición como profesores, ¿verdad?, para ser gestores de esas soluciones, ¿verdad?, o de esas oportunidades? Así que esas fueron dos de las guías, ¿no?, que me vienen a la mente cuando me surgían todas esas preguntas. Bueno, cuando uno habla de oportunidades, puede haber un sinnúmero de oportunidades en los cuales las universidades pueden ser gestores de estas soluciones. Enfrentamos desde hace unos años atrás unas condiciones en el país que no son las que quisiéramos, ¿verdad? Unas recesiones económicas, que en algunos casos se ha llegado a hablar de que podríamos estar inclusive enfrentando crisis económica. Y una de las, ¿verdad?, de las reflexiones que debemos hacer es si nuestros programas académicos realmente están respondiendo a ese escenario. Más de encima nos pasa una catástrofe y nos pone en unas situaciones más complicadas, y es otro momento más para no decir, realmente estamos graduando estudiantes a través de nuestros programas que van a tener la solución para este tipo de problemas. ¿Okay? Y nuevamente, eso se puede llevar desde la fase de concepción de los programas que estamos ofreciendo hasta el salón de clase, ¿okay? En las discusiones, en los estudios de caso que utilizamos, en los proyectos que le damos a nuestros estudiantes. ¿Realmente los estamos preparando para enfrentar este nuevo entorno? Bien. Y bueno, siguiendo con el tema, ¿verdad?, de las reflexiones que tuvimos en esos días, nos surgió pues la idea de desarrollar unos proyectos con los estudiantes que a través de los objetivos del curso y a través de las competencias de los cursos, en caso de que los cursos sean diseñados en base a competencias, pudiéramos ayudar a los esfuerzos de recuperación. Algunas de las motivaciones que me hicieron, ¿verdad?, idear esas estrategias fue, por principio, la operación de la universidad en la que yo estoy laborando se trastocó con el paso de los huracanes. Operábamos con planta eléctrica, lo cual tuvo que reducir nuestros horarios quizás de trabajo. Muchos de nuestros estudiantes no tenían ni siquiera acceso a llegar a la universidad, no tenían sus materiales, sus computadoras. Estábamos viviendo con unos perfiles psicológicos trastocados por la estela de destrucción, como no solo de destrucción física, sino también de destrucción de nuestros vínculos familiares. Vimos a muchos familiares irse. Entre ellos, platicaba hoy con unas colegas que mi hermano tuvo que emigrar porque perdió el taller donde trabajaba y tuvo que irse a buscar nuevas oportunidades. Entonces, toda la universidad cambió y eso nos llevaba a la necesidad, ¿verdad?, de responder a esos estudiantes en un momento histórico con estrategias innovadoras que se ajustaran a
a esos tiempos que estábamos viviendo, a que de repente no necesariamente lo que habíamos planeado como nuestro diseño del curso en agosto, quizás no íbamos a poder ejecutarlo, ¿verdad? En caso de que un curso conllevara laboratorio, a veces no había luz en los laboratorios, entonces ¿cómo yo puedo hacer que el estudiante pase por la experiencia de un laboratorio si el laboratorio no está abierto? ¿Cómo puedo, por ejemplo, solicitar en un curso que por lo general mis cursos conllevan un componente de investigación cuando los estudiantes no tienen acceso a recursos de data secundaria? Y todas esas cosas nos hizo repensarnos, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a lograr que los objetivos se cumplieran? La dificultad que se enfrentaron en los primeros días de recuperación para coordinar esfuerzos. Los que vivimos, ¿verdad?, en la catástrofe, sabemos que a duras penas a ratos uno podía prender el radio y saber cómo iba el progreso, cuándo habría un banco para ir a poder sacar dinero, qué zona se podía uno transitar sin que hubiera árboles y postes caídos. Y es, ¿perdón? Gasolina. La gasolina, ¿verdad? O sea, la escasez en general, porque yo recuerdo con mis niños que estaban ellos como enajenados, ¿verdad? Cuando todo esto pasaba, y a mi niño mayor le dio una catarsis cuando por fin abrió un supermercado y pudimos entrar, y él ve góndolas completamente vacías y pasillos totalmente vacíos. Y eso, la catarsis que él vio de que realmente esto es una emergencia, aquí hay escasez, aquí no hay cosa, o sea, eso lo vivimos. Y hubo una dificultad para coordinar esos esfuerzos, ¿verdad? Que si la gasolina primero era para servir a hospitales y cosas más esenciales. En fin, hasta hoy en día, que donde hay brigadas, donde no, la carretera que voy a transitar para todos los días para ir a la universidad, me la cierran porque están construyendo y todo eso, toda esa coordinación, ¿verdad? Y finalmente hubo un punto que les voy a platicar un poco más sobre la inmovilidad de varios sectores de la población, en la gran mayoría de los casos involuntaria, como parte del mismo trauma y como parte del mismo shock, ¿verdad?, para comenzar los esfuerzos. Y aquí yo les voy a platicar una anécdota que realmente fue como el momento de iluminación que tuve para poder desarrollar las estrategias que les voy a explicar más adelante. Recién que comenzó la vida un poquito normal, pues todavía no está normal, ¿ves? Del huracán, pues mi esposa trabaja en un banco que fue desde los primeros de los primeros lugares grandes que abrieron en Atorrey, que tuvo servicio eléctrico, y ahí habilitaron una sala para los familiares que fueran y sus computadoras y qué sé yo. Yo me iba con ella todos los días, ella iba a trabajar y yo me iba con mi computadora a seguir adelantando cosas. Al lado de ese banco, ahí mismo en Atorrey, hay un garaje de gasolina y que pertenece a un amigo, ¿verdad? Entonces voy a visitarlo ahí un ratito y estoy platicando con él y le digo, él me comenta que todavía no tiene hielo, no sé si se acuerda de la crisis que hubo para conseguir hielo, y yo le empiezo, somos amigos, y lo empiezo a vacilar de que cómo va a ser que un garaje tan grande y mi hielo tiene, y qué sé yo qué, y a él le cambia el semblante de repente y me dice, Alfredo, el detalle es que no tengo tiempo ni siquiera para ir a hacer un inventario perfecto porque tengo que estar pegado al teléfono con los distribuidores de gasolina a ver quién rayos puede traerme gasolina. Y yo vi esa transformación que él tuvo y yo le pregunté, oye, yo puedo, fíjate, yo todavía mi universidad no ha abierto, así que puede darse el hecho de que te pueda ayudar. ¿Te molesta si yo trato de hacer alguna gestión para ayudarte? Me dice, no, al contrario. Y ese día me fui ahí cerca de casa, ¿verdad?, que había una lomita que había señal ahí en Trujillo Alto, y empiezo a buscar, ¿sí?, en eso que se formaba la humanidad completa, a ver quién tenía señal y quién no. Pues yo, mira, vamos a aprovechar el tiempo, y empiezo a buscar proveedores de hielo, dije, mano, o sea, está bien fácil yo burlarme de que tu negocio no lo tiene así entre manos, pero ¿qué estoy haciendo yo para ayudarte? Y me tomó, no les miento, me tomó como 2 horas y media en lo que me contestaban, no me contestaban, hacía, pero al final conseguimos una persona que podía suplir hielo a ese garaje, quizás una vez por semana, quizás dos, no tan recurrente.
Y lo llamo a él, mira, bien, mira, te conseguí de fulano de tal, que no tuvo tantas pérdidas, gracias a Dios sus máquinas de hielo estaban bajo cemento, etc. Te voy a dar el teléfono y ustedes hacen. Y bueno, fantástico. Entonces yo por un lado sentí, ¿verdad?, que estaba haciendo una contribución importante. En el momento pensé, estoy ayudando a un amigo con su negocio. Yo seguía frecuentando esa zona, porque ahí fue como que mi headquarter durante esos periodos del huracán. Y de repente veía que no solamente con un ratito que yo hice unas cuantas llamadas y unas cuantas búsquedas, que no solamente había ayudado a mi gran amigo Abdiel, sino que también había un impacto en las comunidades que estaban alrededor, porque mi amigo tenía ya hielo en su gasolinera, pero también las comunidades ya podían tener acceso a hielo para sus casas. Y fue una cosa que si juntamos todas las horas que le dedicamos a eso, quizás nos ha tardado un día y medio, el impacto fue enorme. También por esos días, esa fue una de las, ¿verdad?, de las motivaciones. Entonces dije, mano, si uno puede replicar esto en el amigo del amigo del amigo del amigo, al final van a ser más manos las que se van a unir. Y yo vi en la calle de repente testimonios como de que es que no han pasado por aquí, es que no han hecho nada, estoy esperando que vengan. Y yo me preguntaba, ¿y qué hace cada uno? ¿Qué hace cada uno? Yo recuerdo cuando se acabó esto, yo rápido salí con uno de mis niños, la entrada para mi comunidad estaba tapada por árboles. Y salimos a dar machete, ¿verdad? De repente el río puede que se crezca y hay que liberar una vía. Y me pasaban vecinos, ¡ah, te vi con el hacha! Y si le estás dando duro, qué sé yo, qué, pero bájate, ayúdame, mínimo un vasito de agua, ¿cómo que te vi? Y esas eran unas de las experiencias que yo tenía. Por eso hablo de que muchas veces hubo sectores de la población que quizás no se movieron como requería, y muchachos fuertes que decían, mano, ayúdame tantito, unos ficus gigantes que se cayeron, había que bachetear. Y de repente se empezaron a mezclar experiencias en esos días. Fui a una reunión de una fundación que traían unos expertos en recuperación que trabajaron cuando los terremotos en Chile. Invitaron a que nos contaran sus experiencias y yo participé de una de esas reuniones. Y después hubo como un conversatorio donde había gente muy importante del país. Gente muy importante. Me poré ahí, ¿verdad? Pero había mucha gente muy importante. Y dije, vamos a escuchar. Y yo escuchaba a directivos de las universidades, a personas de gobierno, de altos funcionarios en esa reunión, platicando. Y luego decía, no, y que si tenemos tal fondo, que hay que activarlo. Y yo, mira qué interesante, ya está empezando a moverse el dinero. Y siempre había un elemento que todos comentaban, que es, pero es que hay que llegar a las comunidades. Eso ya fue más adelante, esa reunión. Ya las clases habían comenzado. Es que hay que llegar a las comunidades. Hay que llegar, hay que buscar la manera de llegar a las comunidades. Y de repente yo pienso, es que escucho los testimonios de mis estudiantes en el salón y digo, pero espérate, todo el mundo se está diciendo que hay que llegar a las comunidades, pero el trabajo que yo realizo tiene la virtud de que la comunidad viene a mi salón. Uh-huh. O sea, cada estudiante de eso vive en una comunidad y aquí todo Puerto Rico se destruye, o sea que todas las comunidades, todo el mundo tiene alguien que se le dañó el negocio, todo el mundo tiene alguien que, una abuelita en un hogar que hay que ir a ayudar, todo el mundo tiene una conexión y dije, pues la comunidad yo la tengo en el salón. Entonces se mezcla un sentimiento de que manos hay, la oportunidad hay, lo que viene entonces faltando es como la pega que pegue todas las piezas. Y dije, si yo tengo a mis estudiantes acá, yo tuve la experiencia que les conté del garaje, donde ayudando a una persona, de repente el efecto fue multiplicador. ¿Por qué? Y tengo la comunidad, pues, ¿qué tal si unimos todas esas piezas y utilizamos a nuestros estudiantes como manos para los esfuerzos de recuperación? Pero había un reto mayor. Yo tenía que cumplir con el desarrollo de competencias de mis cursos, ¿verdad? No era todo, vamos a usar a los estudiantes y vámonos a reconstruir. No. Había unos objetivos que había que cumplir con el curso. Ese era uno de los retos. Entonces empiezo yo a juntar, ¿qué podemos hacer para que la clase pueda seguir y para que los estudiantes puedan ser gestores, ¿verdad?, de este tipo de impacto? Yo decía, bueno, impactos, por más pequeños que sean, son un impacto cuando todo está devastado. El tú sacar una rama para que la gente pueda pasear el perro por la acera, eso ya genera un impacto positivo. Otro reto era, ¿cómo
yo puedo apoderar a esos estudiantes que muchos nunca habían realizado este tipo de trabajo. Inclusive muchos de los estudiantes quizás no habían ni nacido o estaban todavía en edad escolar. La última vez que Puerto Rico sufrió, fue en el 98 si no me equivoco, un huracán, el huracán George, o sea, no habían vivido esto. Entonces, ¿cómo los podemos apoderar? ¿Y cómo podemos hacerlos parte de la solución? Recuerden la contestación que yo le daba a las preguntas anteriores, que cómo vamos a levantar, a poner a la universidad como un ente generador de soluciones. Entonces, ¿cómo podemos hacer que los estudiantes se apoderen de sus comunidades o de iniciativas en su comunidad? Y el tercer reto, que yo creo que era el más importante, era ¿cómo vamos a hacer? Si ya tenemos la oportunidad, ya sabemos que podemos generar impacto y tenemos los estudiantes, ahora ¿cómo vamos a hacer para que regresen a la universidad, que no se nos vayan? ¿Y cómo vamos a hacer para lograr mantener nuestros esfuerzos de retención? Esos eran los retos. O sea, todo cuando yo me sentaba y pensaba, ay, qué bonito, después esto me va a salir, pero después decía, pero espérate, hay más, esto es un poco más profundo. Ok, así que la idea fue, ideamos unos proyectos, dos proyectos, que es lo que ahora prácticamente vamos a discutir, ¿verdad? Estos proyectos, básicamente, lo que se trata son de cómo podemos, a través de los objetivos de los cursos y las competencias, apoyar a esfuerzos de recuperación. Yo le pusimos el nombre de a uno un método directo y otro método indirecto, y ahora les voy a explicar más o menos de qué trataba cada uno. El primero, que fue utilizado en unos cursos de gerencia, básicamente lo que se hacía era que los estudiantes hacían un trabajo de campo, iban al field, como se dice, y aplicaban elementos y conceptos que se discutían en el curso, los aplicaban a esfuerzos de recuperación. Curiosamente, yo hacía en mis cursos y hago todavía proyectos parecidos, de que el estudiante va y visita una empresa y hace, dependiendo del curso, diferentes tipos de proyectos con los empresarios. Pero ahora se le añade entonces la variable de que tiene que ser enfocado a esfuerzos de recuperación. Y ese le hemos puesto método directo porque aplican directamente conceptos, ¿verdad?, del curso, si es parte de lo que van a hacer. Y como les decía, esto se implementó en cursos de gerencia. El método indirecto, que lo hemos bautizado porque es parecido. Los estudiantes hacen una participan en una iniciativa comunitaria, pero una vez pasa esa iniciativa comunitaria, ellos hacen unos avalúos de cómo fue su desempeño en cuanto a relaciones humanas, ¿verdad?, que era la clase que estábamos utilizando para ese método. Ellos se hacen una evaluación de cómo fue su desempeño en cuanto a relaciones humanas mientras ejecutaban esos proyectos. Nuevamente, curiosamente, en las clases cuando las daba en el Puerto Rico de antes, hacíamos algo parecido. Había unos ejercicios en el libro que cada unidad, los estudiantes hacían una reflexión de sus herramientas, lo que llaman soft skills, y sus herramientas, de cómo ellos las utilizaban, hacían un test, y al final del curso yo les pedía un portafolio con esas evaluaciones y una reflexión, ¿verdad?, como tipo de strategy assessment, y así cumplíamos, ¿verdad?, con parte de los criterios. Pues en este caso, seguían haciendo el mismo tipo de reflexión y seguían teniendo el mismo tipo de experiencia, lo único que pasaban por el proceso de generar una actividad de recuperación y se evaluaban su desempeño en base a esa actividad de recuperación. Ahorita vamos a entrar más en detalle. En ambas estrategias había unos elementos en común, vamos a discutirlo. Lo primero es, hubo que hacer una revisión de las competencias que se pretende desarrollar en cada curso o de los objetivos en caso, ¿verdad?, de que sean cursos basados en objetivos, y hubo que hacer una revisión de qué competencias se podían desarrollar a través de este tipo de proyectos, ¿verdad? En el caso de uno de los cursos, que era el de gerencia, pues hay una competencia relacionada a la planificación, que es una de las funciones gerenciales. Ellos tenían que planificar su actividad, o sea que por ahí se podía prestar. También hay una competencia que es el desarrollo de estrategia,
pues ahora que les explique en profundidad van a ver que ellos tenían que desarrollar estrategias, había una competencia de análisis del entorno, ellos tenían que hacer unos análisis, o sea que fuimos seleccionando qué competencias podíamos atar a cada proyecto. Otro de los elementos en común, pues era la comunidad. O sea, había que definir, porque había mucha necesidad, y había que definir cuál es el proyecto específico que vamos a trabajar, cuál es la comunidad específica que vamos a trabajar. Hay una parte, ¿verdad?, que es súper importante, que es la parte de procesos y políticas institucionales, que uno no debe nunca obviar. Aquí nuestros estudiantes iban a levantar información, iban posiblemente a entrevistar personas, y hay unos procesos a través del IRB que había que, ¿verdad?, agilizar para estar en cumplimiento. Básicamente se iba a estar interviniendo con sujetos humanos, y eso es parte, ¿verdad?, de las políticas institucionales que hay en la organización para la cual yo laboro. Además, los estudiantes que iban a estar fuera de la universidad en un ambiente difícil, porque las carreteras están cerradas, porque no hay luz, porque hay escombros, y hubo que hacer ciertos procesos para extender las pólizas de seguro, que la universidad en la que yo trabajo tiene eso bastante estructurado, pero es una gestión que hay que hacer. Saber cuál es la comunidad que van a visitar, qué día, porque hay que activar el seguro para que ese día que visiten se les extienda. O sea, eso son procedimientos, ¿verdad? Que uno quiere ir a la segura y tener a los estudiantes cubiertos, y además le da mucha más formalidad a este proyecto. No es fácil tú llegar con un grupo de estudiantes a una comunidad y le venimos a ayudarlos, quién tú eres, te pueden decir, no. Pues unas cartas que hay que realizar de presentación, mira, soy estudiante de la universidad, un backup por parte del profesor, una carta que hace el profesor, saber si todo lo que tenemos en la cabeza cumple, ¿verdad?, con las reglas y las normas de la universidad. Y también, muy importante, a ver si está enfocado con la visión y con la misión de lo que es la universidad. O sea, esa parte no se puede obviar. Hay una parte, ¿verdad?, que es el mentor, que es otro de los elementos que fue fundamental en esto. Muchos de estos estudiantes nunca habían hecho una labor de trabajo comunitario, no sabían cómo, o en muchos casos habían sido, que fue más curioso, habían estado del lado de la comunidad impactada y nunca habían sido las personas que llevan impacto. Y hay que estar con ellos. Aparte, como les decía, estamos trabajando con una población que de repente, como todo Puerto Rico, tu entorno cambió de la noche a la mañana. Entonces tiene que haber una persona que lo lleve. Mira, no te desanimes, el impacto que estás haciendo es bonito, quizás es difícil al principio, etc. ¿Vale? Y finalmente, otro de los elementos clave fue la parte de la tecnología de la comunicación. No nos veíamos todos los días porque los cambios que hubo en la universidad no nos permitían reunir a las clases con mucha frecuencia. Entonces necesitamos una manera para poder comunicarnos fuera de la universidad. En ese caso utilizamos redes sociales, que nos funcionó de maravilla. Redes sociales desde grupos de WhatsApp, hasta por ejemplo me llamaban los estudiantes y me decían, mire profesor, aquí está, esta es la comunidad que quiero impactar, mire las fotos para que vea, ¿usted le parece bien? Y compartíamos información de día a día sin la necesidad De estar físicamente presentes. También, como van a ver más adelante, los proyectos requerían de que los estudiantes buscaran información, hicieran contacto con proveedores y de servicios, y tanto como de un producto. Entonces necesitábamos una manera de comunicarnos, ¿verdad? Ágil y que esté accesible. Todo el mundo podía hacer lo que en su momento yo hice, que era subirse a la lomita, a un puente, a buscar señal. Y pues eso, ese es otro de los elementos que tuvimos en común. Estamos bien hasta aquí, ¿verdad? Vamos a hablar un poco sobre el proyecto más de lleno, en lo que fue lo que llamamos el método directo. ¿Qué tenían que hacer estos estudiantes? Por principio tenían que seleccionar una organización que haya sufrido efectos significativos por el paso del huracán, ¿ok? Muchos de los estudiantes seleccionaron el lugar donde trabajaban y tenían un interés más apremiante porque estaban locos
podía ir a trabajar, necesitaban llevar comida a su casa. Entonces le decía, pues mira, hazlo quizás de tu trabajo, selecciona a tu trabajo. ¿Ven lo que les digo? Que la comunidad estaba en el salón, porque ellos mismos seleccionaban sus centros de trabajo, el negocio de su familia o el negocio de su comunidad. Entonces ese era el primer paso. Tenemos que seleccionar una organización que no necesariamente era negocio, ¿verdad? Porque la administración se extiende a cualquier tipo de organización. Hubo gente, por ejemplo, que el impacto lo hizo en sus iglesias, en esfuerzos de recuperación para sus iglesias, etc. Una organización que haya tenido daño. Eso era lo primero. El segundo paso era, ellos tenían que evaluar los daños que habían sufrido en ese negocio en tres renglones principalmente. En lo que era la estructura, en lo que era operación, pues se les fueron muchos empleados y necesitaban estrategias para ver cómo cuadrábamos los turnos. Y cadena de suministros, porque había escasez. Aunque los suministros pueden ser parte de la operación, nosotros quisimos dividirlo para que haya más profundidad en esa variable. Entonces los estudiantes tenían que evaluar ese negocio. ¿Qué daños sufrió físicamente? ¿Qué suministros les falta? ¿Y cómo la operación se vio afectada? Luego de hacer eso, ellos tenían que entregar un plan estratégico con soluciones y con alternativas, que se ponía una carpetita bien chula y se le entregaba a los empresarios. Si los empresarios hacían querían ejecutar, pues fantástico. Si no, por lo menos ya tú le buscabas. Entonces se les daba unos formatos donde ellos conseguían, por ejemplo, se me fue la verja. Pues mira, aquí tienes una cotización de cuánto cuesta tu verja. Aquí tienes este proveedor con sus pros y sus contras. Y así le entregaban una carpeta, vaya, con soluciones. Y pasaban por el proceso de planificación y de desarrollo de estrategias, que era la competencia que habíamos seleccionado. El segundo método, no aplicaban tan directamente, sino que participaban, no se ve mucho, me disculpan, pero es que tenía que poner, no me cabe, ya tengo que decir aquí. Se generaban una serie de interacciones, porque ellos tenían que ir a una actividad de servicio comunitario, que no necesariamente tenían que organizar ellos, se podían sumar a unos esfuerzos, pero iban a haber unas interacciones para planificar la actividad, unas interacciones con la comunidad, o sea, para planificarla con sus grupos, con la comunidad, y unas interacciones cuando se realizaba la actividad. Este era un curso de relaciones humanas, donde ellos tenían que aplicar cosas como soft skills, como liderazgo, como solución de problemas, como comunicación, y ellos evaluaban, se les dio un formato para que se fueran evaluando en cada una de estas interacciones. Había unos que ni se atrevían a tomar el teléfono para llamar a una comunidad, pues mira, ¿cómo tú mejoraste esto? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Cuál fue tu experiencia? Yo nunca puedo hablar en público, ¿cómo te sentiste cuando te presentaste? Ellos se iban evaluando a través de una actividad que no necesariamente ellos diseñaban, pero pasaban por la experiencia de diferentes interacciones y de esa manera podían hacer una evaluación en vivo, que no es lo mismo que uno agarrar un test del libro, ¿verdad? Y aquí empezar a contestar esas evaluaciones que vivirlo. Se fueron al campo a hacer. Muy bien. Básicamente esos fueron, ¿verdad? Los proyectos que se implementaron. Ven que hay un método que es directo, que se aplica directamente lo que se pretende en el curso, y hay otro método que fue en el que se generan unas interacciones y luego se pasa, más tipo forense, se pasa a juicio sobre lo que pasó y se evalúa qué tan desarrollado tenemos esas destrezas que fuimos enseñando a lo largo del curso. Ahora, como resultado, los proyectos se implementaron en tres secciones. Tuvimos un total de 57 estudiantes realizando trabajo de campo para esfuerzos de recuperación. Impactamos 13 negocios que al sol de hoy todavía estamos haciendo recomendaciones. Se generaron 9 actividades de trabajo comunitario, desde ir a égidas, desde preparar un almuerzo para comunidades desventajadas, acopio de suministros o de materiales, hasta llevar una parranda, llevarle alegría a unas comunidades. Y finalmente, que de verdad que es lo más interesante, los estudiantes pudieron, ¿verdad?, sobrevivir a lo que fue una de las catástrofes más feas, salvar el curso, lograr los objetivos del curso, porque luego que hicimos los ejercicios de assessment, pues pudimos ver que dentro de lo que fue, ¿verdad?, el escenario, se lograron los objetivos. Y todo eso se hizo enmarcado en esfuerzos de recuperación.